que ellos han llamado movilizaciones de calle, pero también actúan desde un poder del Estado, como es la Asamblea Nacional. Un poder que sigue en desacato, violando de manera sistemática la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mintiéndole al país. Hicieron creerle al país y a sus seguidores que la Asamblea Nacional tenía la capacidad y las atribuciones de destituir a los magistrados del TCJ, sabiendo que es completamente falso, que es contrario a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana, que señala la necesidad de la calificación de falta grave por el poder moral como uno de los elementos fundamentales y requisitos para la destitución de un magistrado. Sin embargo, ellos aprueban un acuerdo y le plantean al país que esas movilizaciones y esas acciones vandálicas buscan destituir a los magistrados del TCJ, buscan un cambio de gobierno en el país. Entonces utilizan esas acciones vandálicas como justificación, le mienten al país una vez más desde la Asamblea Nacional, violando una vez más la Constitución, como lo hicieron y como lo han venido haciendo a lo largo de este año y medio, todo lo que fue el 2016 y 2017, señalando entonces que lo que buscan es que se aplique la Constitución, es que se respete la Constitución, es que se respeten los derechos humanos, tergiversando lo que es la realidad. Y por supuesto, generando matrices de opinión que permitan la justificación de la agresión internacional. Estas no son simples acciones de protesta, estas no son simples opiniones de dirigentes y voceros de la oposición. Todo ello busca armar un expediente en los organismos internacionales. Eso es lo que busca hoy la derecha venezolana. Armar un expediente en organismos donde el imperialismo norteamericano europeo tiene incidencia, tiene influencia, tiene una parte importante y un fuerte control en esos organismos internacionales. Hoy ocurre eso en la OEA, hoy ocurre eso en comisiones de derechos humanos, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas. Son organismos que actúan hoy al servicio del imperialismo norteamericano. Ha sido así históricamente, no actúan hoy, ha sido así históricamente y hoy con mucha fuerza se pretende utilizar en contra de Venezuela.